¿Cómo te va, Modesto? Gracias por estar charlando con nosotros aquí en este programa. Gracias a ti, Mario, por comunicarte conmigo Bueno, después de tantos años. hacía mucho que no hablamos. Efectivamente, ha pasado mucho tiempo y la pandemia y la virtualidad contribuyeron para que podamos charlar en este momento. Quiero preguntarte, ¿cuánto hace que estás en México ya? ¿Cuánto hace que decidiste radicarte en México? Y ya van 42 años. Es decir que, si no recuerdo mal, porque te sigo en las publicaciones, te sigo a partir de Pentagrama, a poco de andar en México, apareció Pentagrama, ¿no? Vino al mundo Pentagrama, que el año pasado cumplió 40 años, ni más ni menos. El 6 de octubre cumplimos 40 años de andar en el surco. Bueno, yo les digo a los oyentes y a los amigos que van a mirar este programa que Modesto es un gestor cultural que fue, a partir de su salida en México, uno de los creadores de una alternativa que yo asocio, creo que vos también lo decís por ahí, con el canto del mundo, Le Chant du Monde, que es aquella versión francesa que habilitaba, sobre todo a gente que había tenido que vivir, pasar por la experiencia dolorosa del exilio, y eran artistas, y no tenían un lugar en los circuitos comerciales, y llegaban al disco, llegaban a la posibilidad de tener su material a partir de esta iniciativa. ¿Pentagrama viene un poco más o menos a ocupar ese lugar latinoamericano, o es demasiado lo que digo? Sí, para mí Chant du Monde es un ejemplo de lo que debería ser un sello grabador en el mundo. Y cuando yo lo conocí, eso me impactó mucho, me influyó mucho en el pensamiento para realizar Pentagrama. Pero para llegar a ser una empresa como la que llegó a ser Chant du Monde, nos resta bastante. Pero sí sigue siendo un ejemplo de conducta, de ideológicamente fue el sello que apoyó a los argelinos, a los cantantes, a los músicos argelinos, al exilio portugués, al exilio latinoamericano. Hay en el México del año 80 un circuito comercial muy cargado, muy marcado. Me acuerdo yo que eran tiempos de las compañías grabadoras multinacionales fuertes y encontraste qué cosa para el perfil de Pentagrama. Muchísimos artistas sin oportunidad de llegar al disco. A pesar de haber esos sellos, no cubrían todas las necesidades que se exigían para difundir la música que se producía en México. Y yo entendí que había que crear un sello grabador alternativo, con una propuesta digna de difundir lo que yo estaba observando y escuchando en México y en América Latina. ¿Y cómo se plasma Pentagrama? ¿Cómo llega a hacerse realidad? ¿En qué condiciones? Porque tampoco era muy sencillo, imagino, venir de un espacio libre, independiente de estas redes comerciales, para constituir, para dirigir una compañía de esta característica. Por América Latina con el grupo Siripo. Previamente, yo en el 73 realicé una gira solo, en solitario, con una cámara fotográfica y $100. Viajé por América Latina tratando de reconocer y reconocerme en la realidad cultural de América Latina. Eso me ayudó mucho a mí para entender varias cosas o para abrirme las ventanas a otros mundos. Entonces, yo vine en el 73, luego vine con el grupo Siripo viajando por 12 países de América Latina, una gira de un año, posteriormente otra gira de 6 meses. Y bueno, cuando ya definitivamente vengo a México, que me encuentro aquí con mi actual compañera Marta, con la cual llevamos viviendo 42 años, es que me invitan a trabajar en el sello grabador Fotón, que era un sello de aquella época, que precisamente en ese momento estaba por producir los discos de Los Orimareños, de Alfredo Zitarrosa, de grupos de Venezuela. Y me invitan a trabajar y me toca a mí producir estos discos, en la última etapa de estos discos que te menciono. Y también de Óscar Chávez, en esos momentos es cuando lo conozco, en aquella época lamentablemente fallecido por este condenable virus que se nos llevó en estos tiempos, gran compañero, músico y amigo. Entonces en aquella época, en el 70 y precisamente en el año 79,
me invitan a trabajar en este sello Fotón. Y ahí es donde yo empiezo a darme cuenta que hay que tampoco Fotón cubría otras necesidades que yo veía o observaba, y es que decido crear Pentagrama. Lo decido crear gracias al apoyo que recibo de dos grandes amigos, Adolfo de la Huerta y David Bax, un gran ingeniero de sonido, precisamente el hijo ahora, que también es ingeniero de sonido, acaba de ganar el premio al mejor sonidista en el Oscar, en el premio Oscar que acaba de realizarse, que se llama Jaime Bax, que es el hijo de David Bax. Y entonces ahí es con el apoyo de ellos, porque yo inclusive ni papeles tenía legalmente, yo estaba ilegalmente, no legalmente, sino como turista en México, no tenía permiso de trabajo, y con el apoyo de ellos dos, de David y de Adolfo, con mi inquietud de crear Pentagrama, me dan el apoyo total, y inclusive ellos tenían el estudio de grabación, me abren crédito para poder producir los primeros discos, y con eso inicio Pentagrama. Yo creo que Pentagrama, por eso siempre digo que si existe, existe gracias a los amigos que están y a los que no están, porque sin ellos sería imposible esta utopía, es muy utópico crear este sello grabador Pentagrama y Claro. mantenerse durante tantos años. Entonces, yo siempre digo esto, para mí cultivar la amistad, y más en estos tiempos, es fundamental. Es lo único, creo, que me salva a mí o que nos puede salvar a nosotros. Cuidar, cultivar la amistad que hemos tenido a lo largo de todos estos años con viejos y queridos amigos, como te decía, los que están y los que no están, ¿no? Sí, sí, sin duda alguna estás nombrando allí. Yo recuerdo esa fecha aciaga, el 30 de abril del año pasado. Óscar Chávez, más allá de ser un pilar de Pentagrama, no hay duda. Los que conocemos un poco más la historia, los que hemos tenido la suerte de tener y tenemos el material de Pentagrama, sabemos que hay además un vínculo estrecho con Óscar Chávez, la familia personal tuyo con él, lo que hace doblemente doloroso, imagino. Esa pérdida, vale la pena que lo recordemos. Seguramente entre nuestra charla va a aparecer allí alguna canción, alguna presencia de esos artistas que cambian de domicilio, como decimos nosotros, pero que dejan, ¿no?, la estela, que dejan su impronta inolvidable, sin duda. Sí, Bueno, y hay una derivación de Pentagrama por tu inquietud también, por tu búsqueda permanente, por eso decía yo. Esta cuestión de gestionar cultura, que va a derivar en la edición de libros, que te va a proponer a vos iniciativas audiovisuales. Contame un poco en qué momento hay ahí un clic, una bisagra que hace que decidas empezar a reencontrarte con esta cuestión audiovisual. Vos venís de la actuación, también hay que decirlo, ¿no? Esa experiencia actoral, esas vivencias no se pierden nunca. así es. Bueno, en principio los libros se da por una necesidad de utilizar, de incorporar a Pentagrama a la edición de libros de música que tienen que ver con la historia de la música de México y de América Latina. Sí, hemos editado libros como libros de Amparo Ochoa, libros. Ahora, recientemente, te voy a decir, los más recientes que acabamos de editar es el de Lito Nebbia, que es una joya realmente maravillosa, como Lito relata su historia de vida, su historia creativa, y con el cual, por suerte, le editamos, hicimos una coedición con la Universidad de Nuevo León, para lo cual hace poco, antes del, precisamente cuando comenzó esta pandemia, Lito estuvo aquí realizando una gira para presentar el disco, los discos que editamos de él, de lo histórico Los Gatos, dos discos de Los Gatos, en homenaje a sus aniversarios de 40 años. De ese disco, 50, no me acuerdo cuánto es ahora. Bueno, y 50, con me él parece, editamos son los 50. 50 de la balsa para acá, me parece que son cinco Sí, décadas, sí. sí, sí. Y con Lito hicimos una gira muy linda y se presentó esto en varios lugares y presentamos el libro. Y recientemente ahora, también con la Universidad de Ley de Nuevo León, editamos el libro de Luis Enrique Mejía Godoy, Relincho en la Sangre, un libro también fascinante, donde no solamente va contando la historia de su vida musical, sino que nos va reflejando una parte de la realidad en nuestra América Latina, su
sus inicios, la historia de las luchas nicaragüenses. Fascinante libro, un libro que me emocionó mucho, porque no solamente trato de editar lo que yo considero que me gusta, sino aquellas cosas que considero que deben leer otra gente para interiorizarse y informarse de otras realidades de nuestra América Latina. También editamos ahí, te decía, el libro de Rodrigo, un gran rockero mexicano que se nos llevó el sismo. Editamos también libros de música de niños, de los hermanos Rincón, que también ahora están cumpliendo 50 años de su inicio musical, los hermanos Rincón. En fin, y luego empecé con el cine documental. El cine documental, bueno, yo colaboré mucho y participé en algunos proyectos cinematográficos en Argentina y también aquí en México. Algunas veces como actor y otras veces como productor. Por ejemplo, aquí con el Negro Ríos, el querido Negro Ríos, Humberto Ríos, que estuvo exiliado en México, fue maestro acá en la Escuela de Cine del CUEC. Yo hice la producción junto con Coco Blaustein, David Blaustein, que ahora vive en Argentina y hace poco acaba de realizar y estrenar un film que me resultó estupendo. Y con ellos, con Coco y yo hicimos la producción del Tango es una historia, una película, un documental donde participa Astor Piazzolla, Osvaldo Pugliese y Susana Susana Rinaldi. Y con ese documental ganamos el Ariel en el año 82, que es el premio al cine, al mejor documental que de México en aquella época, en el 82. Y entonces, bueno, en un momento dado, el caminar mismo, la historia misma, me hizo ver que yo necesitaba mostrar, difundir los acontecimientos y el contexto histórico y social de muchos artistas y poetas y músicos que yo había conocido en el caminar de América Latina. Eso me fue llevando a la necesidad de plasmar eso, de utilizar el elemento cinematográfico que me daba otros campos de posibilidad para mostrar esto que yo quería mostrar. Así fue como comencé con un documental corto de 40 minutos con Juan Reynoso, un campesino violinista que le decían el violinista el Paganini de Tierra Calientes, que hace el son, que es el son calentano, el son de la tierra de la zona de Guerrero y Michoacán, fronterizo con Michoacán. Y luego seguí con muchos otros documentales, hasta el momento llevo realizado 13 documentales y actualmente estoy terminando precisamente el viernes voy a ver el corte supuestamente final de la postproducción de la película dedicada a Amparo Ochoa que se llama Se me reventó al Barzón, que pienso estrenar en el mes de julio de este año y que bueno, estoy en este momento en tratativa ya en principio con ciertos acuerdos para estrenarlo en México, acá en la Cineteca Nacional. En Argentina estoy en trámite para estrenarlo en el Inca, en Centroamérica, en varios países, en Holanda también, donde ella solía ir muy frecuentemente a cantar Amparo Ochoa, igual que a España, y también con el mundo chicano y latinoamericano de Estados Unidos. Estoy en estos momentos tratativa para que este año, si es posible, poderlo presentar personalmente. Ojalá podamos salir de esta pandemia para que esto sea realidad. Sí, es la gran esperanza que tenemos, obviamente, encontrar un mundo nuevo, ¿no? Después de esto, un poquito más solidario, porque la verdad que también la pandemia revela otras miserias que estaban ocultas, ¿no? Por la presunción de normalidad. Quiero detenerme un minuto, Modesto, en una cosa que nos pasa, sobre todo los veteranos, que es la desaparición tanto del disco como del libro objeto, el libro y el disco físico, reemplazado por la cuestión digital. ¿Qué es lo que pasa en ese sentido cuando hay una compañía de esta magnitud con el cariño? Yo tengo el honor y el gusto de haber recibido materiales tuyos, trabajados con mucho arte, con mucho cuidado, incluso advirtiendo que no había que permitir que se los copiara y eso sumaba más calidad incluso al arte. ¿Qué pasa ahora con la cuestión digital y el libro y el disco físicos? Y es un problema.
problema grande, porque además se pierde el contacto con muchas cosas, porque hoy en día también lo digital lleva a escuchar por escuchar sin tener información de ningún tipo, ¿no? Entonces, y es terrible porque además se va conformando un gusto de acuerdo a los intereses ideológicos de los que manejan todo este sistema de comunicación. Entonces, es grave no solamente por lo económico que puede llevar a la extinción de pequeños sellos grabadores, sino, vuelvo a insistir, en lo que informa y en los intereses que están detrás de todo esto. Yo entiendo que este sistema de comunicación actual, de difusión de digital, de alguna manera, elimina y favorece a intereses que yo no comparto, que yo nunca compartí. Y creo que la gran mayoría de la población no está preparado ni le interesa esto, porque todavía estamos en una época donde mucha gente le gustaría tener el disco físico y donde mucha gente le gustaría leer el libro físico. Y ellos lo que intentan es que esto desaparezca, para ellos tener un control total y absoluto, porque inclusive, fíjate tú que para que yo pueda vender la venta digital, tengo que depender de las grandes empresas transnacionales, que ellos son los que determinan hasta la forma en que tengo que presentar el disco. O sea, ellos tienen Sí, encolumnado, el sí. género Sí, musical lo determinan ellos. ¿Cómo sí. explicarle a una gente lo que es el son calentano? ¿Dónde lo meten ellos? ¿En qué parte de la música lo meten? ¿Dónde le voy a explicar lo que es la música cardenche de México? ¿Dónde voy a explicar ciertas cosas, ¿no? Como ocurren tantas cosas que ocurren alrededor de esto, y los documentos que nosotros acompañamos el disco, donde va toda la información, qué sé yo, el disco de Óscar Chávez, por ejemplo, para citar alguno, de la Guerra Civil Española, va acompañado de un libro, de un documento, de un cuadernillo, que tiene 76 páginas, donde nos llevó una investigación tan grande, como de 2 años, para poder reflejar detallitos de las fotos encontradas de los pilotos de la Guerra Civil Española de la República, del que pintaba, del que inventó el vidrio rojo y soplado en Guadalajara y que fue piloto de la aviación republicana, en fin, la Brigada Lincoln, todo eso está documentado, toda la historia, lleno con carteles de todo lo que se pegaban en las calles de la época de la República, ¿no? Y así como otros discos que hicimos de la historia del ferrocarril, donde vamos documentando cada cosa y por qué tales canciones de ferrocarrileras. Entonces, eso es muy difícil suplirlo, ¿no? Es muy difícil suplirlo. Entonces, yo pienso que la situación del disco corremos un grave riesgo de la desaparición absoluta. No obstante, nosotros vamos a librar la batalla hasta las últimas consecuencias, como corresponde, pero esto es un de fondo, es algo que los gobiernos no contemplan, no les interesa, inclusive los gobiernos llamados muchas veces progresistas, no les interesa este tipo de cosas. Esto está en manos de las transnacionales. Como nunca les interesó ver qué pasó con la Philips en Holanda cuando todo eso se puso al servicio de los nazis. Es decir, era la empresa Philips y sigue siendo la empresa Philips, poco importa si apoyaron o no a los nazis, pero ellos lo apoyaron a los nazis. Entonces, las consecuencias las pagamos nosotros, las paga el pueblo. Y las defensas de lo que debería ser esto de los gobiernos no existen. Es verdad, estás haciendo una descripción, palmaria y muy ejemplificadora de lo que es la sociedad de la información por sobre la sociedad del conocimiento, ¿no? Es decir, la información, tenemos mucha información, cada vez más información, abundante, sesgada, amañada, pero cada vez menos conocimiento. Y en el caso de la música, bueno, el componente literario, que no está en las plataformas porque hay que ocupar menos espacio, es una parte de ese objeto de arte fantástico que tiene el disco, ¿no? Sobre todo en el trabajo de característica que tiene Pentagrama. Es un objeto de arte que incluye una pista con música, pero hay un gran trabajo desarrollado. La verdad que sí, es un tiempo doloroso y es cierto.
a veces por obra y gracia de la negligencia o los modelos neoliberales, otras veces por la necesidad y la urgencia de atender otras cuestiones, pero hay algunos aspectos de la cultura que quedan un poco opacados efectivamente en este escenario mundial, y los motores, bueno, los motores de reproducción son todo el mismo dueño, ¿no? Tienen todos el mismo perfil. ¿Cuántos discos, hablando del objeto, están en el catálogo de Pentagrama? Son 780 y algo, más o menos, de producciones que están en el catálogo de Pentagrama. Pero a lo largo de estos años hicimos otros 500 títulos de producciones especiales que hemos hecho para instituciones culturales, universidades, en fin, de distintas partes del mundo que nos han encargado producciones y que nosotros hemos llevado a cabo, que no, nosotros no distribuimos, pero que la hemos producido en distintos eventos y en festivales que se realizaron en otros países y aquí mismo en México. O sea que en total las producciones de Pentagrama abarcan alrededor de unas 1.300 producciones. Es un trabajo intenso en 40 años, porque cada vez que uno piensa en un disco hay todo un proceso que debe llevar no sé cuántos meses, ¿no? De elaboración, de grabación, de arte, de diseño, ¿no? La selección de ese material. La verdad que ha sido una vida prolífica en estos 40 años. Sí, aparte de los 1.300, te digo, más o menos libros, hemos editado unos 22 libros y documentales, hemos, te digo, 13 documentales que hemos realizado y otros que distribuimos de otros compañeros directores de documentales que tienen afines, que, con contenidos afines a lo que tiene Pentagrama. Entonces, y bueno, y además la participación en muchos eventos culturales, musicales, no solamente por parte de Pentagrama, sino de mi compañera Marta Desea, que fue la representante de Óscar Chávez durante más de 30 años, y que le tocó además participar en organizaciones de eventos musicales, etcétera. Entonces sí, es una tarea intensa, pero tenemos el privilegio de hacer lo que nos gusta. Y eso, claro, eso hay que agradecerlo a la vida, porque realmente un amigo decía, mi amigo René Villanueva, del cual tenemos varias producciones de él, un investigador de la música, un sabio, decía, cuando le decía, qué maravilla, cómo rescatás cosas de la historia de la música. Y yo le decía, no, yo no rescato nada, la música me rescata a mí, la cultura me rescata a mí. Decía, soy simplemente un agente, un vehículo para dar a conocer esto, ¿no? Y eso es la realidad, ¿no? Bueno, es una forma de disfrutarlo también, ¿no? Es un esfuerzo grande, un gran sacrificio, pero una forma de disfrutarlo. No sé si me equivoco, pero la última vez que nos encontramos nosotros andabas con Caído del Cielo, recorriendo salas, recorriendo el país, recorriendo aquí la Argentina. Contame un poco el saldo de esa experiencia, el balance de esa experiencia, de esa creación, que es en realidad una narrativa también de profundo arraigo popular, ¿no? Sí, bueno, tuve la fortuna, justo me acompañó en este proyecto el gran amigo Guillermo Tello, también director de cine radicado en Argentina, que él y muchos amigos que me apoyaron para realizar este documental. Este documental que se realizó en Tucumán y Tucumán y Santiago del Estero, y parte en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Bueno, esto lleva no sé cuántos miles de exhibiciones ya, porque se presentó en muchas salas de Argentina y de varios países de América Latina. Y lo último, precisamente antes de la pandemia, lo presentamos en Japón. Cosa que me sorprendió mucho porque se presentó en Italia, también se presentó en Inglaterra, pero el viaje mío a Japón fue realmente sorprendente porque realizamos más o menos unas 15 presentaciones a salas llenas, salas que iban desde 600 personas a salas de 80, 100 personas. En muchas de las salas de 80, 100 personas se siguieron dando durante varios días, porque la gente no cabía, no había espacio para recibir a la gente. Y de esto se lo debo gracias a Nobuyo Oyagi, una compañera que yo le edito su música, cantante, compositora, escritora, militante cultural y política en Japón.
que hizo el favor de traducir, vio la película aquí cuando estuvo visitando México, y se entusiasmó y dijo, ¿qué te parece si yo hago la traducción y organizamos tu gira por Japón? Y realmente me sorprendió además el diálogo con con el público, que me permitió también descubrir un Japón muy especial, el otro Japón, no el Japón que conocemos turísticamente. Ese Japón racista, ese gobierno tan reaccionario que se siente orgulloso de apoyar a Donald Trump en su momento, en fin, que quería modificar el artículo 14 de la Constitución para apoyar las guerras de Estados Unidos y las invasiones de Estados Unidos a los distintos países, en fin, pero la experiencia fue maravillosa. Y todavía lo increíble es que se sigue dando y me la siguen, llevamos de esto casi 4 años y me la siguen pidiendo y yo con mucho gusto les pido que lo exhiban y lo presente en cuanto lugar les sea posible. Lo mismo espero ahora lo mismo pasó con Quiero Retruco, el documental de los muchachos del coro Quiero Retruco. Y bueno, ahora estoy entusiasmadísimo con esto que llevo de Amparo Ochoa, que llevamos 4 años metidos en esta historia, nos agarró justo la pandemia, era muy difícil reunir los fondos económicos para terminar la postproducción, pero por suerte el gobierno de la Ciudad de México tiene un sector que apoya el cine, un apoyo a la industria cinematográfica. Concursé y por suerte salimos elegidos y nos dieron el apoyo para pagar la postproducción que me permite terminarlo, como te decía, a mediados de año. Qué personaje extraordinario, Amparo Ochoa. Al margen de la charla que estamos teniendo, seguramente la vamos a ilustrar con alguna música de pentagrama y con algunas imágenes de tu paso por el documentalismo y la creación cinematográfica, por supuesto con tu permiso y tu generosidad. Y en el escenario de la pandemia, contame un poco cómo ha sido esta experiencia de un año largo. Para seguir trabajando, entreteniéndote, metiéndote la cabeza en la tarea, escapando un poco del rigor de la cuestión de la enfermedad. Bueno, yo aproveché este año por la insistencia de muchos compañeros, amigos que me decían, Modesto, ¿por qué no te pones a escribir tu vida o lo que vos quieras contar de tu vida? Entonces yo me dije, a ver, ¿en qué puedo utilizar yo esta pandemia que no sabía cuánto iba a durar? Y me dediqué a escribir un libro. Escribí el libro sobre mi vida, que quizás no sea muy interesante para muchos, creo que hay cosas más importante en la vida de lo que yo puedo contar de mi vida, pero dije, bueno, lo voy a escribir para mis amigos y para mi familia. Pero resulta ser que lo escribí, lo leyó un gran amigo que se llama Eduardo Langane, que es un escritor reconocido aquí en México, que dirige la Fundación para los Libros en la Ciudad de México. Lo leyó y me dijo, Modesto, esto hay que publicarlo. Estoy muy emocionado, es un libro conmovedor. Y tenés que publicarlo. Y me entusiasmó y seguí trabajando. Y en estos momentos me encuentro, porque me lo va a editar la Universidad de Nuevo León para marzo del año que viene. En estos momentos estoy en la edición ya lo terminé de escribir, y estoy en la edición de la selección de fotografías que van a ir ilustrando el libro de unas 500 páginas. Y el libro, yo pienso terminarlo ya con fotografía y todo, más o menos en mes y medio, 2 meses, ya lo tendré terminado para mandarlo a la universidad para que la editora empiece a revisar y publicarlo en marzo del año próximo. Eso me llevó todo este periodo porque además fue apasionante reencontrarme porque muchas cosas las tuve que certificar, porque decía, ¿esto es verdad o es mentira o mi imaginación lo inventa y esto no ocurrió o sí ocurrió? Entonces esto me llevó increíble, fue maravilloso, fue un viaje por el pasado, pero también reencontrar y agarrar el tiempo actual y me encontré con viejos amigos que hacía tiempo que no hablaba, nos volvimos a encontrar, a recordar cosas que me ayudaron a ir escribiendo este li libro. Este libro se llama Morriñas. Morriñas y se llama como subtítulo lleva Aguafuertes de un caminante. Y empieza con la historia de un poquito antes
de que yo naciera, con el nacimiento de mi madre. Por suerte, yo años antes de que mi madre muriera, le fui grabando conversaciones y que me fuera recordando historias, y lo fui grabando todo eso, que me sirvió mucho para iniciar ese libro y la historia de mis abuelos cuando viajan a Cuba, trabajando en los cañaverales de Cuba, en la cosecha del azúcar, de la historia de la guerra civil, vista desde el punto de vista del campesinado, porque mi familia eran campesinos, y bueno, entonces fue apasionante todo esto de irme reencontrando a lo largo del libro con historias maravillosas, mis viajes y mi encuentro con la gente de teatro que yo admiraba en los libros, encontrarme con los grandes maestros en los entonces de lo que era la Unión Soviética, de encontrarme con mis encuentros con Los Goliardos, ese grupo influyente en el nuevo teatro español, mis relaciones con gente como Raúl Serrano de Argentina, que fue una gente que yo quiero y admiro mucho, uno de los grandes maestros de teatro, mis amigos de la infancia, de la Boca, mi crianza en la Boca, mis aventuras de niño, de joven, mi época de militancia, mis encuentros con los... En fin, es una cosa, hablo hasta de fútbol, hablo de todo, hablo lo que es la vida de uno que está incorporada en nuestra memoria. Pero vuelvo a insistir, estoy emocionado porque el encuentro con los viejos amigos es maravilloso. Fíjate que uno de los amigos que me encontré fue un amigo que influyó y tuvo una importante decisión en el destino de mi vida. Amadeo Gravino es un poeta argentino que yo había perdido y que él entró a trabajar en la fábrica de engranajes de Paracaja Velocidad cuando yo tenía 17, 18 años, y él también entró a trabajar ahí un día él, yo ya venía trabajando de los 13 años, 14 que trabajaba ahí, y él fue el que me empezó a meter el bichito de la cultura, porque para mí hasta esa época, para mí la vida era empichar bien, ir a las milongas, levantarme en una mina y pasarla bien, porque además yo trabajaba, ganaba plata, mis padres no me reclamaban ningún dinero, y él fue el que me inició y me acompañó a la Escuela de Teatro Casa Cubierta, que era el último del Fray Mocho que quedaba. Bueno, fue el que me inculcó y se metió conmigo, a él lo que menos le interesaba era el teatro, me acercó los libros de Neruda, me incitó a escribir y me alentó, y yo jamás volví a verlo. Después de todos estos años, y voy a España y me encuentro con mi amigo, mi viejo amigo Jorge Collazo, al que también hacía como 40 años que no vivía, no veía, y me dice, no, Amadeo vive y está en Argentina. Y con Amadeo Gravino volvimos a comunicarnos. Y ahora estamos permanentemente en comunicación, recibiendo su Fantástico. poesía, tiene muchos libros publicados, pero él siendo un hombre que tuvo más acceso a la cultura de lo que yo tenía. Fue un hombre que decidió prácticamente, influyó en mi destino y tiene mucho que ver en que hoy esté yo aquí. Ahora, alguna vez en nuestros encuentros así, reconozco espasmódicos, bastante más por culpa mía, algunas anécdotas de tu vida que conozco no te sacan de ese eje transversal de militancia y cultura. No hay ahí un, no te escapaste muy lejos, a bordes lejanos de esa militancia y amor por la cultura, que yo creo que está reflejado también en la historia de lo que acabas de describir de Pentagrama, que debe ser una suerte de reflejo biográfico también. Así es, así es. Yo creo que cuando el momento que yo escogí, hubo un momento en mi vida, un cruce en mi vida, donde tuve otras alternancias, se me brindaron otras formas de vivir, otras formas de mi destino. Y bueno, yo en esos momentos, ese día, yo tengo muy presente, donde yo decidí que mi vida iba a estar destinada a la militancia cultural y que lo iba a tratar de hacer de la mejor manera posible, que no iba a traicionar mis principios. Y traté de llevarlo eso adelante pasando por lo que pasara, que fueron muchas cosas. Y yo creo que, además te digo una cosa, volviendo a lo de los amigos,
Y hay momentos que, como a todo el mundo le ocurre, hay momentos que uno se cae abajo, ¿no? Son tantas las cosas que pasan en la vida que a veces que uno tiene ganas de mandar todo al diablo, ¿no? Pero en esos momentos de debilidad, yo me recuerdo de todos mis compañeros, de los que fueron capaces de dar la vida, de los que fueron los que tienen que ver con lo que yo soy. Yo a veces me quedo, digo, a veces es necesario quedarse en silencio cuando necesita uno a veces pararse, silenciarse y escuchar esas voces, escucharlas. Y es maravilloso, ¿no? Porque es la que te vuelve te da energía para seguir adelante. Te dice, no te caigas, hay que seguir, ¿no? Hay que seguir porque otros dieron la vida para que tú existas. Y eso no es cualquier cosa. No solamente mi familia, mis padres, mis hijas, mis hijos, mi esposa, sino toda esa cantidad de compañeros que nos siguen habitando. Son los que hacen posible que uno sea lo que es o lo que pretende ser. Está muy bien, está clarísimo. Y además, yo creo que cuando dije que se reflejaba en en el trayecto de pentagrama, lo hago pensando en que cada construcción de ese material que salió a la luz también lo hizo desde el producto del afecto, con esa persona, con esos grupos o con esas búsquedas de encuentros de amigos que no tenían un canal de expresión y lo encontraron a través de la compañía. Que refleja esa militancia por la cultura, esa descripción tan linda que estás haciendo. Yo creo que cada disco debe ser también un capítulo en esa historia de vida. Así es, así es. No, no, no es así un disco más. Cada disco es una partecita de todo lo que somos. No solamente yo, sino de todos los que me acompañan y los que forman parte de Pentagramas, ¿no? Sin duda alguna. Yo me acuerdo, Modesto, para traerte un poco más atrás en la historia y a lo mejor también esté reflejado en el libro, sin tratar de adivinar o robarte alguna página, de una anécdota tuya que tiene que ver con mi medio de vida, que es la radio. Si no me equivoco, año 68, en el Hongañato, en un primero de mayo, en el estudio de Radio El Mundo, ¿es así? ¿Lo tengo fresco ese recuerdo? No lo cuento. Bueno. Sí, le doy un dato, le doy un dato general, pero no cuento en detalle. Está bien, está bien. No, no, pero me acuerdo porque yo, una de las cosas que recuerdo marca esa, un poco por la coincidencia del escenario, que es un sitio donde uno ha caminado y camina o trata de volver a caminar en la pandemia, que es la radio, y además con la mirada efectivamente puesta en la reivindicación, ¿no? En el derecho, en la solidaridad, en el pensamiento. Por eso digo que debe ser fantástico ese reencuentro con más que cantera, vivero, porque cantera es piedra, el vivero es un poco más de vida en ese semillero de recuerdos enormes que tiene el trayecto de tu vida y que qué bueno que esté plasmado en un libro, ¿eh? Sí, es parte de la historia que uno lleva adentro. Y te Me alegro agradezco mucho. además Sí, adelante, adelante. el que recuerdes eso. No, te recuerdo, te agradezco que recuerdes eso. Para mí fue un hecho importante, pero que guardo en mi cajita del corazón, en mi espíritu, en mi sentimiento, que es parte de que uno también lo va formando, ¿no? El uno también lo forma las alegrías y las dificultades de la vida. Y también el momento de la vida que se exige a uno olvidarse de las cuestiones individuales y ponerse al servicio de la gente. Y entonces hubo muchos momentos en donde o yo era egoísta conmigo y decía, no, sigo caminando y solucionando problemas míos. O soy parte de un todo y participo para cambiar esto con la mayoría o con la minoría que piensa, porque muchas veces la mayoría no participa de la realidad. Le interesa más salvarse él solo que se salven todos, ¿no? O que se salve la mayoría de la gente. Lamentablemente vivimos un mundo
que nos ha llevado a esto, ¿no? A cultivar el egoísmo, el individualismo. Y eso lo vemos perfectamente ahora, con la pandemia, vemos la vileza, el egoísmo de mucha gente en todos los países, no solamente en México, también en Argentina. Yo veo y escucho y leo y sé por mi familia que vive en Argentina lo que acontece y da mucha tristura, ¿no? Mucha, mucha tristura, porque yo me pregunto si esos son seres humanos y qué seres humanos hemos criado y educado para que puedan llegar a pensar. Sí, así es, Modesto. Bueno, no descarto por allí tener la suerte de ver ese libro editado, tenerlo en mis manos, un poco la historia, recrear también el México de esa solidaridad enorme al abrirle la puerta a los amigos hermanos del exilio, que debe haber sido una comunidad también con sufrimiento desarticulada, que pudo más o menos después vertebrar Bueno, un destino. Así que yo quiero agradecerte mucho esta charla y por supuesto seguir dando el mejor deseo y buena vida y larga vida a Modesto, a Pentagrama y a todas las iniciativas que se le crucen por la cabeza, ¿eh? y Mario, y ojalá podamos estrenar la película de Amparo Ochoa en la Universidad de Avellaneda. Sería maravilloso que lo podamos hacer presencialmente. Claro que sí, estamos, esperamos, esperamos la vacuna, esperamos que frene esto y esperamos el reencuentro, porque si hay algo que añoramos, esto es una condición bien latinoamericana, el abrazo, ¿no? El abrazo con el compañero, el abrazo con el amigo, que es una de las cosas más ricas que se está extrañando en este tiempo tan duro, ¿eh? Un abrazo.